En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana por encima de su dignidad original, dirige tu mirada hacia el sacramento de tu amor inefable y conserva los dones de tu continua gracia y protección en aquellos que te has dignado renovar por el sacramento de la regeneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos, separándose de ellos, volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: «Hermanos, si quieren exhortar al pueblo, hablen». Pablo se puso en pie, y haciendo una señal con la mano para que se callaran, dijo: «Israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los alimentó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio. Al cabo de unos 450 años, luego les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: «Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad». Según lo prometido, Dios hizo surgir de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía: «Yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente las misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo, tú eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos has librado de nuestros pecados por tu sangre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, El Evangelio de hoy está tomado del contexto de la Última Cena. Estamos en el día jueves, día sacerdotal, ¿no? Día en que especialmente veneramos, ¿no?, de una manera especial, ¿no?, la Sagrada Eucaristía, ¿no?, porque es el día en que ha sido instituida. San Juan Evangelista nos habla de no habla de la institución de la Eucaristía, ¿no? En su Evangelio no habla directamente de ella. Se ve que él supone, ¿no?, o que él sabe, ¿no?, que ya ha sido suficientemente hablada por los demás evangelistas. Entonces no ve la necesidad, ¿no?, de hablar directamente de esta institución. Pero es el único que nos transmite el lavatorio de los pies y el mandamiento nuevo, que es el mandamiento de la caridad fraterna. La Sagrada Eucaristía es realmente la nueva ley, porque es a partir de ella como podemos amarnos los unos a los otros, como yo os he amado, ¿no?, como Jesús nos ha amado, ¿no?
es a partir de la institución de la Eucaristía, a partir de la institución de la Eucaristía, la única manera de amar de los discípulos de Jesús, ¿no?, de aquellos que de veras creen en Él, es entregándose enteramente a sus hermanos, sirviéndoles, buscando únicamente su bien. Jesús ha querido quedarse en medio de su iglesia bajo el signo visible del pan. Nos servimos del pan para alimentarnos. Así Jesús quiere que también nos alimentamos de Él. Jesús está siempre disponible para todos nosotros, si tan solo nos acercamos a Él con fe. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a imitarle en esta actitud de servicio a los hermanos, a lavarnos los pies mutuamente, que equivale a decir a estar disponibles para nuestros hermanos, rebajándonos en su presencia, poniéndonos en esta actitud de servidor e incluso de esclavo. Jesús también habla del traidor en este contexto, ¿no?, del lavatorio de los pies, ¿no? El traidor, que es aquel que rechaza, que no acepta el amor de Cristo. Hay algunos que dicen, ¿no?, no está directamente contenido en este pasaje del lavatorio de los pies, pero que Jesús hizo el lavatorio de los pies sobre todo para, como una última posibilidad de acercamiento a Judas, especialmente tocándole, haciéndole este servicio, ¿no?, de lavarle los pies, de esta manera hacerle ver, ¿no?, lo que está meditando, ¿no?, lo horrible que es lo que está meditando, ¿no?, entregando a su Señor, a su Maestro. Frente a cada acercamiento nuevo, Judas se aleja todavía más de Jesús, ¿no? Cada vez que Jesús le quiere hacer ver más su amor, ¿no?, Judas responde con un nuevo rechazo hacia su Maestro. Jesús le buscaba como a la oveja perdida, pero Judas no supo acoger el amor misericordioso de Jesús, porque endureció su corazón por el orgullo, dejándose mover únicamente por el demonio. Es el don por excelencia, la Sagrada Eucaristía, que exige de nosotros, discípulos de Cristo, una respuesta más grande de amor a nuestro Señor. Si no queremos responder al amor con nuestro amor, corremos el riesgo de traicionar a nuestro Maestro, como lo hizo Judas. Jesús nos quiso dar la Eucaristía para poder amar a Dios y a nuestros hermanos plenamente, enteramente, con un amor sin límites. Pedimos a la Santísima Virgen María, ¿no?, que ella nos enseñe en esta escuela de la Eucaristía, ¿no?, a responder plenamente con un sí, ¿no?, al gran don que el Señor da de sí mismo. Que así sea. Que así sea. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que del mismo modo que escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender nuestras humildes peticiones. Por los pastores de nuestras almas,
para que puedan gobernar y cuidar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todo el mundo, para que disfrute verdaderamente de la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les puede arrebatar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que con mucha fe dé testimonio de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha los deseos de los que te suplican y aceptan las promesas de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Richard Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Aleluya.
Para todas aquellas personas que no pueden recibir a Jesús sacramentado, vamos a hacer la comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente, en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con vuestras vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por todas las necesidades de los misioneros, siervos de los pobres, y en particular por santas y numerosas vocaciones para nosotros y los monasterios que nos colaboran. Y también pedimos para todas aquellas personas que nos siguen, que siguen esta Santa Misa en YouTube, por sus familias, por sus intenciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros.
Señor, haz de mí un instrumento dócil en tus manos para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Ahora todos juntos hacemos la acción de gracias después de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con los santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Ahora nos ponemos en manos de la Virgen María, en este mes tan hermoso dedicado a ella. Pidámosle que nos proteja de todo mal y especialmente que proteja a los enfermos. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorando tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, y oh pecador, no quieras, oh madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente, y haz lo que te suplico. Amén.